Muchísimas gracias, ingeniero, por recibirnos en su casa para hablar y comentarle a la opinión pública de Jujuy y también del mundo sobre esta importante tecnología que ha incorporado la cooperativa de tabacaleros para optimizar el rendimiento del producto que genera. No, bueno, es un placer tenerlo a ustedes acá y, y la verdad que estamos, por otro lado, muy contentos y muy orgullosos por la inversión que hizo Cooperativa incorporando tecnología de última generación. Básicamente se trata de un equipo que nos va a permitir lograr un producto mucho más competitivo en este duro mercado que es el tabaco, para poder abrir mercados y poder sostener clientes y dar alguna previsibilidad a nuestra producción en el futuro. ¿Esta incorporación tiene que ver también con la economía globalizada, que la búsqueda de mercados internacionales te exige cada vez mayor y mejores estándares en la calidad del producto que uno va generando? Coméntanos algo acerca de esto también. Sí, en mi experiencia y por los años que yo tengo trabajando en cooperativa, muchos de los parámetros de calidad que los clientes exigen se han ido modificando a lo largo de los años. Y fundamentalmente esto está relacionado con el equipo que nosotros hemos incorporado, que dicho sea de paso, tiene como objetivo fundamental extraer todo producto o toda materia que no esté relacionado con el tabaco. Es decir, lo que hace este equipo es sacar la materia extraña que viene con nuestro tabaco, ya sea, por ejemplo, pasto, hojas, semillas, hilos, etcétera. O sea, hasta el mismo material con cual envuelven con el los fardos. Cual se hace el fardo o se encaña el tabaco. Y yo lo que he notado es que a lo largo de los años han ido estas especificaciones, se han ido haciendo cada vez más exigentes. O sea, hoy es posible de un rechazo de un lote de producción si el cliente encuentra una determinada cantidad de materia extraña en el producto que nosotros estamos entregando a ese cliente. Cosa que hace años eso no sucedía. Entonces esto nos obligó a nosotros, estas exigencias, este ajuste de exigencias nos obligó a nosotros a de alguna manera estar en sintonía con lo que el cliente está exigiendo. Ahora, cuando ustedes tienen la visión de poder decir hay que incorporar una buena tecnología, hay que hacer una inversión bastante importante para poder adquirir el servicio o el producto que desarrolla esta maquinaria. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, de este equipo es un equipo que nuestra cooperativa es la única empresa que se dedica al procesamiento de tabaco en Latinoamérica que tiene este equipo. No hay otro en Argentina, ni siquiera otro en Brasil, que Brasil es, desde el punto de vista de tabaco, produce mucho más volumen que lo que produce Argentina en tabaco Virginia. Así que bueno, tenemos el orgullo de tener el primer equipo en Latinoamérica, esto dicho también por la empresa que nos proveyó el equipo, y es un equipo que fue desarrollado, tuvo un desarrollo, una investigación y desarrollo cerca de 4 o 5 años, para poder generar un equipo que sea eficiente fundamentalmente en lo que es la extracción de materia extraña del flujo de tabaco. Y eso nos permitió fundamentalmente poder mostrar, así como estamos mostrando hoy a la comunidad, este producto, esta incorporación, también mostrárselo a nuestros clientes. Y el retorno, el feedback que hemos tenido ha sido bastante positivo, se han visto con muy buenos ojos la inversión que ha hecho Cooperativa en pos de la calidad del producto. Bueno, fuera de micrófono y cuando me enseñabas el funcionamiento que tiene esta reciente incorporación que han realizado ustedes en materia de tecnología y de maquinarias, me comentabas que es una fábrica que desarrolla los topes de gamas referido de lo que es esta pieza. Sí, efectivamente. La empresa que proveyó este equipo se llama Jauni. Es una empresa alemana que se dedica a la fabricación desde la producción de equipos para la producción de cigarrillos, producción de hebra y ahora está incursionando también en lo que es el
nuestro proceso que se denomina despalillado. Y es, si tenemos que hacer alguna comparación para que se tenga alguna idea, es desde el punto de vista de la maquinaria o el equipamiento tecnológico para cigarrillos, es comparativo con un BMW en lo que respecta a calidad de auto, de auto, ¿no? Bueno, cuando recorríamos y cuando me mostrabas el sistema que tiene la máquina, funciona con aire. Coméntanos un poquito cuáles son las ventajas que tienen incorporar esta tecnología para detectar esas impurezas o esos elementos que se encuentran en el tabaco. Bueno, el principio de funcionamiento se basa en el desarrollo de un sistema de captación de imágenes que puede llegar a captar en microsegundos alrededor de 4 a 10 imágenes por microsegundo, y eso hace que se congele el flujo. Tiene un sistema que hace que tenga un flujo ascendente de tabaco donde está tomando las cámaras permanentemente, cada microsegundo están tomando 4 o 5 imágenes, donde van comparando y viendo qué está pasando a través de ese flujo. Y si ese flujo tiene alguna materia extraña que previamente ha sido programada como materia extraña, fundamentalmente por el color. Entonces, una vez que el sistema detecta que a través del flujo está pasando, por ejemplo, un hilo, inmediatamente manda la señal a un sistema de disparo neumático, o sea, eso son picos de aire. Eso es lo que escuchábamos, como disparos de rifles de aire comprimido. Que lo extrae del flujo de tabaco y lo lleva a otro sistema. Que es posteriormente donde las chicas están empezando van sacando la materia extraña ahí, porque parte también arrastra un poco de tabaco bueno, entonces ese tabaco después lo recuperamos y lo reincorporamos al sistema. Bueno, ingeniero, seguramente durante el transcurso del año vamos a estar cubriendo y socializando este tipo de información que es tan importante, ¿no? Conocer en nuestra provincia cómo se trabaja y cómo se desarrolla una faz tan importante como es la parte productiva e industrial de Jujuy. Bueno, cómo no, con muchas gracias. La puerta de nuestra cooperativa está abierta para que nuestra comunidad conozca y sepa qué es lo que nosotros hacemos en pos de la producción de tabaco, que es tan importante para la economía de nuestra provincia, ¿no? Ingeniero, muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias.